Me queda bien, parezco científico. Ahí está el reactor, ahí está el reactor. Recibí una invitación para ir a un reactor nuclear. Estoy en Garching. Aquí está, el huevo. Ese es el antiguo, yo voy a uno más nuevo. Concreto, un metro y 20 centímetros. Lleno de metal aquí adentro. Para proteger la radiación. Porque ya estamos entrando al reactor nuclear. Now you're looking at the reactor hall, the reactor fuel element or core element, which is about 8.1 kilogram of uranium inside. We only are interested in the neutrons, providing neutrons for the scientists. That's just the tool of FRM2. Estamos bajando ahora. Vamos al nivel donde están los científicos, donde están los experimentos. Y aquí están todos los instrumentos. Todos los instrumentos. Uy, se mueve la cámara, miren. Aquí es donde se hace la ciencia. Así son los experimentos que utilizan los neutrones como fuente principal para... Y ahí me están tomando fotos. Hi. Greetings. Y esto que está aquí, ahí atrás, está el elemento del combustible. Ahí está el uranio, a esta altura, atrás de eso. Acá tienen el elemento de combustible, el uranio con agua purificada. Agua que solamente tiene hidrógeno y oxígeno, nada más, nada más. Se producen muchos neutrones, el agua los controla y entran a estos tubos que son los experimentos. Y ahora me van a explicar uno de los experimentos que utilizan acá. I'm head of the neutron imaging group because the contrast with neutrons is different than what you would get with x-rays. So you see different materials, and here for example you can see lithium ion batteries, and we can see depending on the state of charge where the lithium ions are. And they do images, they put everything here and then they have to go outside porque aquí ocurre la radiación. Pero cuando uno sale, uno está protegido. Pueden poner muestras y les toman imágenes con neutrones. Y por ahí pasarlo. Salen los neutrones por aquí. So basically there are two ways to get beam time here. The one is you pay for beam time, and the other way is you write a scientific proposal. 25 instrumentos que están funcionando en este momento, y la mitad de ellos están en el hall de experimentos. Reactor, instrumentos. Vamos a conocer otro instrumento. Y el único instrumento que tiene personas adentro, porque es un instrumento para ocasiones muy especiales de cáncer. Entonces ponen las personas y le tiran los neutrones a la persona. And the other application that we have is cancer treatments. Here is actually the only instrument in the whole reactor where we really want to have a person who has a cancer in the beam and try to kill as many cancer cells as possible. We also use this instrument to test radiation hardness of electronic components, for example for aeroplanes or satellites. Porque es muy importante probar ese tipo de cosas, porque en el espacio no hay mucha radiación. Entonces aquí lo irradian y prueban si es que funcionan. Is that true? What I understood was okay. Yes. Like the size ratio of the sun and me is the same size ratio as of me and 1 nanometer. So it's really, really small. But with the neutrons, we can see these things. So we don't care about the neutron, we just use it to study our materials. Yeah, that's how we start down there, actually. So I've got a normal DVD here and a laser pointer. Instead of just one spot, when you go through the deep or reflect off the DVD, you get many spots. This is what we call diffraction, and we do exactly the same thing here. Instead of a laser, we use a neutron beam, and instead of the DVD, we use different kinds of samples. Muchos zapatos, como estos. Tengo que dejar la cámara porque tienen que chequearla para radiación. ¡Chao, cámara! Ya, todo muy bien. Un pequeño problema, que esta cámara tenían que revisarla y se demoraron como una hora en entregármela y todo, pero ya la tengo, la cámara. Pero bueno, este video se acaba aquí.